Hola amigos, buenas noches, ¿cómo están? Juan Camacaro, quien les habla nuevamente, arroba soy Juan en Instagram, arroba Juan Camacaro en Twitter, y estoy acá desde la ciudad de Lima, la capital de Perú, para vivir in situ la última jornada de este año de eliminatorias al Mundial 2026. Perú va a recibir a Venezuela en esta jornada, es la jornada 6. Recordemos que Venezuela viene a empatar contra Ecuador. Perú, lamentablemente para ellos, es colista de la tabla, no ha podido anotar goles en estas eliminatorias y Perú la tiene complicada, Perú la tiene complicada. Acá en las calles, hoy tuve la oportunidad de salir para estar en el banderazo que hubo en el hotel de concentración y la afición peruana no está respaldando a su selección en este difícil momento, sobre todo al técnico, a Reynoso. Yo creo que, no sé si exagero, pero me atrevería a decir que están ligando a que Venezuela mañana gane y golee quizás a Perú para que Reynoso sea despedido de su cargo. Así de grave está la situación acá en Perú con su cuerpo técnico. Reynoso hoy compareció ante los medios en la previa y dijo que su contrato es hasta 2025. Reynoso no quiere renunciar. Reynoso esperará que lo echen en todo caso. Los medios acá en Perú afirman que independientemente de lo que pase mañana, Reynoso va a disputar su último partido contra Venezuela, independientemente de lo que pase. Si ganan o empatan, igual la decisión ya está tomada y buscarán un sustituto de cara a la Copa América y a los próximos amistosos que vendrán en marzo. Los próximos amistosos oficiales serán en marzo contra rivales UEFA. Entonces, según lo que comentan acá la prensa peruana, Reynoso mañana disputará su último partido en el banquillo de Perú. Sin embargo, el técnico hoy en rueda de prensa dijo que él no piensa renunciar. El contrato es hasta 2025, así que en este tema, la federación, en caso de que quiera echarlo, tendrá que llegar a un acuerdo porque cuando su desvinculación es por despido, tienen que pagarle más. Y en estos casos, no todos los técnicos son honestos, por así decirlo, y esperan que los voten, no renuncien. En la jornada 5 renunció Berizzo. Eso no es algo que se ve habitualmente en el mundo de los técnicos. Berizzo fue honesto, dijo que Berizzo es el entrenador de Chile. El entrenador de Chile, Berizzo fue honesto, dijo que su ciclo no funciona y que cuando las cosas no están funcionando es mejor dar un paso al costado y él renunció. Eso se ve pocas veces acá en Sudamérica, más que todo. Entonces, ¿qué tenemos acá? Bueno, la convocatoria, la única novedad es que Tomás Rincón fue liberado de la convocatoria. Tomás Rincón salió ayer de Margarita, volvió a Brasil y no va a estar, no va a estar contra Perú el capitán debido a una lesión. José Martínez, el Brujo Martínez, tampoco va a estar mañana, tampoco va a ser de la partida mañana por acumulación de tarjetas. Y por Perú, la única baja que tendrán será la de Luis Advíncula, el jugador de Boca Juniors, que tampoco podrá estar mañana debido a sanción por acumulación de tarjetas amarillas. A ver, muchachos, yo les quiero ser muy sinceros. Hoy viví algo que en más de 10 años que llevo siguiendo la selección, nunca había visto. O sea, la cantidad de personas que había hoy acá en Lima, en las afueras del hotel, era impresionante. Yo fui en horas de la mañana para hacer un recorrido. Afortunadamente me estoy quedando cerca del hotel de concentración de Venezuela. Y era impresionante la cantidad de personas que yo vi antes del mediodía. Luego yo almorcé, vine a buscar mis cosas, vine a buscar los equipos para volver allá al hotel de concentración. Y cuando yo llegué, no se podía entrar. Estaba todo cercado, había una cantidad de policías impresionantes. O sea, yo, primera vez que veo una movilización de esta magnitud en apoyo a la Vinotinto, y más en el exterior. Yo recuerdo en las eliminatorias pasadas, cuando jugaron contra Chile,
También hubo un banderazo afuera del hotel de concentración en Chile, pero la verdad yo creo que ese día en Chile no había ni el 10% de la cantidad de personas que había hoy. Era impresionante. Yo me atrevería a decir que había más de 1.500 personas, 1.000 personas, no sé si estoy exagerando, quizás 2.000 personas, pero donde te movieras ibas a ver a una camiseta vino tinto, a un aficionado vino tinto, a algún niño con la camiseta de Soteldo, de Rondón, de Rincón. Hicieron una bandera de Mano Tengo Fe. Hoy se vivió una fiesta en las afueras del hotel de concentración y yo tengo imágenes exclusivas que logré tomar hoy en las afueras del estadio, así que veamos un poco. Sí, así se vivió en las afueras del estadio. Los jugadores, me atrevería a decir que quedaron mucho más sorprendidos que yo. Primera vez que veo que los jugadores se toman un tiempo para acercarse, para saludar. Cuando juegan en el exterior siempre, siempre tienen una pequeña barra, pero bueno, por cuestiones de itinerario siempre ingresan directamente al hotel y bueno, uno o dos jugadores para saludar, para tomarse fotos, pero hoy todos los jugadores salieron del bus y se acercaron a saludar a la afición. Eso fue alegría total. Posteriormente ingresaron y bueno, desde las terrazas del hotel volvieron a salir a saludar, grabaron videos, recibieron los gritos y los devolvieron, que estaban saltando, estaban cantando. Yo creo que primera vez que veo tanto a la afición de tal magnitud, o sea, en cuanto a cantidad y también a los jugadores con el retorno que le dieron a la afición. Porque si bien es cierto que no se podían acercar, tuvieron el detalle de saludar, así sea de lejos, de asomarse por la ventana, y lo hicieron no solo una ni dos veces, lo hicieron en al menos cuatro, cinco, quizás seis oportunidades. De a rato salía
no sé, algún Salomón Rondón, después salía algún Junior Moreno, después Macún, o sea, uno a uno y en grupo todos fueron saliendo a saludar a la afición venezolana y esto es algo muy bonito porque le retribuyeron el cariño a los hinchas que hacen vida acá en Perú y que yo me atrevería a decir que al menos el 50% de las personas que estuvieron hoy en el estadio no fueron a trabajar y hoy es lunes, principio de semana y eso la selección se los devolvió con esos saludos y con ese afecto que mostraron. Ahora bien, el partido mañana, Estadio Nacional a las 10 p.m. hora de Venezuela, 9 p.m. hora local. Venezuela nunca le ha ganado a Perú acá en Lima. Nunca. El historial lo tengo por acá. En Lima, Venezuela tiene 2 empates y 7 derrotas. Esto por eliminatorias. Venezuela nunca le ha ganado a Perú en Lima. Lo máximo que le ha sacado es un empate. En el balance general, tenemos que Perú tiene 11 victorias, Venezuela tiene 4 victorias y 3 empates. Este es el balance general por eliminatorias. Igual en el balance general, Perú no supera, pero yo creo que en este momento de la historia, Venezuela está un escalón arriba de Perú y tiene el compromiso de mañana hacer historia y sacar los 3 puntos acá en Lima. Yo creo que es algo muy probable que pase. Yo creo que en mi libreto, yo lo dije en el episodio anterior, tenía un empate contra Ecuador y también tenía una victoria acá en Lima contra Perú. Esperemos que se nos dé. Si logramos los 3 puntos, vamos a cerrar el año con 11 puntos en 6 jornadas disputadas. Venezuela ahora mismo tiene 8 puntos, se ubica en la cuarta posición de la tabla y Perú, escolero, tiene solo 1 punto con el empate que consiguió en la primera jornada contra Uruguay. De resto, acumula 4 derrotas consecutivas y la realidad es que Perú en 5 partidos no ha anotado ni siquiera un gol. Perú no ha abierto el marcador en ninguno de los 5 partidos anteriores. Y por otro lado, Venezuela tiene 5 goles. 5 goles y es una de las selecciones menos abatidas. Solo tiene 2 goles en contra. Yo creo que mañana es una bonita oportunidad para hacer historia y el Bocha lo sabe, el grupo lo sabe. Y es muy probable que Venezuela tenga un escalón más arriba antes de que empiece el partido. Venezuela yo creo que va a partir como favorita. Venezuela muy probablemente sea local mañana. No exagero cuando digo que hay una cantidad de venezolanos tremenda que va a asistir mañana al estadio. Y como lo comenté en principio, hay un rechazo hacia Reynoso y yo creo que la afición peruana mañana no va a asistir al estadio. Mañana, si es que hay un llenazo, va a ser más de camisetas vinotintos que de camisetas bicolor, que de camisetas de Perú. Pero amanecerá y veremos. Yo creo que si logramos esta victoria, sería el mejor arranque en un proceso de eliminatorias en la historia de Venezuela y creo que es muy probable que se dé. Perú versus Venezuela, jornada 6 de las eliminatorias al Mundial. También mañana a las, o bueno, hoy ya, porque acá en Perú son las 12:43 del martes. Hoy a las 8 de la mañana, hora de Venezuela. La Vinotinto Sub-17 va a estar jugando el partido de octavos de final contra Argentina. Recordemos que Venezuela clasificó como mejor tercero y de ganar se enfrentará a Brasil en cuartos de final. Brasil que derrotó a Ecuador, último rival de Venezuela en eliminatorias, que recordemos que empató sin goles allá en Maturín. Entonces, ¿cuál sería tu pronóstico para mañana? Puedes dejar tu opinión acá en los comentarios y vamos debatiendo. Yo, como les comenté, yo creo que Venezuela va a ganar mañana. Y si bien es cierto que Perú viene mal, sigue siendo un rival muy fuerte. La historia y los números no nos acompañan.
pero yo confío en que Venezuela va a ganar mañana. Yo firmaría al menos un partido con goles, pero no una goleada. No veo una Venezuela goleando a Perú porque Perú es un rival que siempre ha sido difícil. Yo diría que 2-0. 2-0 Venezuela le gana de visita a Perú. Y mi once probable para mañana sería, me decanto por el mismo once que planteé en el episodio anterior, un 4-4-2, con Romo al arco, Alexander González por derecha. No sé cómo estará Jordan Osorio, pero asumo que si no jugó contra Ecuador era para poder llegar al partido de Perú, así que yo pongo a Osorio mañana titular, acompañado de Wilker Ángel. Por izquierda, Miguel Navarro. En el medio del campo, yo creo que va a jugar Junior. Debería decir que va a jugar Junior y va a ser el acompañante de Yangel. Junior y Yangel en el medio. Por derecha, me gustaría ver a Savarino mañana. Y por izquierda, obviamente, a Jefferson Soteldo. Y como delanteros, me lo repito, yo replanteo mi once del partido pasado en la previa que hicimos en la previa del Ecuador, Venezuela versus Ecuador. Yo creo que Venezuela va a jugar con un 4-4-2 y adelante va a jugar Córdoba acompañando a Salomón Rondón. Ese sería mi 4-4-2. Romo González, Osorio, Miguel Navarro, Junior Moreno, Yángel Herrera, Jefferson Savarino, Jefferson Soteldo, Sergio Córdoba y Salomón Rondón. Ese es el once de Juan Camacaro para mañana contra Perú de visita en el Estadio Nacional de Lima. Así que bueno, muchachos, ya saben, este episodio va a quedar un poco corto porque tenemos que subir la rueda de prensa también, tenemos que preparar todo el material que transmitiremos mañana en vivo del Estadio Nacional de Lima. Así que recuerden que si les gustó este video pueden suscribirse, dejar su comentario, darnos el feedback, cuál sería tu once y ahí los estaremos leyendo y estaremos compartiendo también las opiniones cuando coincidamos. Transmite Venevisión mañana en Venezuela. Recuerden que si están en el exterior, siempre estamos compartiendo enlaces, siempre estamos compartiendo links de transmisión con una señal estable en nuestro canal de Telegram y en nuestro canal de difusión de Instagram. Se los vamos a dejar en la descripción para que se unan si es que ya no están, si es que no están, perdón. Y nada, nos vemos en el próximo episodio, que seguramente será en el postpartido con las declaraciones de zona mixta después de el Perú versus Venezuela, que por cierto es el último partido del año con la indumentaria Jiboba. Ya a partir de... No, pero es el último partido del año con la indumentaria Jiboba de forma oficial, porque en diciembre hay un amistoso contra Colombia, pero ese amistoso me confirmaron que no va a estar la absoluta, va a estar la selección sub-23 y servirá como preparación para el Preolímpico del 2024. Así que el último partido del año sería ese Venezuela-Colombia en Estados Unidos, pero el último partido eliminatorio es oficial con la indumentaria Jiboba, va a ser mañana, o bueno, hoy, esta noche, contra Perú. Bueno, me despido, recuerden que yo soy Juan, arroba soy Juan en Instagram, arroba Juan Camacaro en Twitter. Si les gustó este video, suscríbanse y nos vemos en el postpartido del Perú-Venezuela. Hasta luego.